¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el primer encuentro atlético, el día 1 de 2, entre las escuadras de Pumas CU y Borregos Monterrey. El día de hoy competirá la ofensiva de Pumas CU contra la defensiva de Borregos Monterrey en el siguiente orden: corredores contra linebackers, línea ofensiva contra línea defensiva, receptores contra cornerbacks, powerbacks contra safeties y al último los corebacks. A continuación, le daré la palabra al coach Álvaro Salazar para que nos pueda presentar a los coaches del Tec de Monterrey que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué tal, coach? Buenas tardes. Buenas tardes, coach. Aquí encantado de estar con ustedes. El día de hoy nos acompaña, tenemos a nuestro coordinador defensivo, Mario Acevedo. Ahí ya puso su cámara. Tenemos al coach de linebackers, coach Jorge Lozano, junto con el coach también de linebackers, Mauricio Pérez. Y aquí nos acompaña también ahorita el coach de D-Line, que ya está listo para la siguiente sesión, Eduardo Araujo. ¿Quieres que continuemos con la presentación de los linebackers de una vez? No, coach, ahorita si quieres, ya ahorita que vayan compitiendo, los vamos presentando uno por uno. Muchas gracias, coach Álvaro, y Perfecto. bienvenido. Bienvenidos, coaches. Gracias a ti, coach. Por parte de Pumas CU, nos acompaña nuestro coach de corredores, el coach César Barrera, nuestro preparador físico, el coach Alejandro Vázquez Hurtado, está nuestro psicólogo deportivo, el coach César Belmonte. Y bueno, vamos a comenzar estos encuentros. Antes de cada encuentro, vamos a empezar con corredores y linebackers. El coach Alejandro Vázquez va a poner un video explicando la prueba que van a hacer, el ejercicio que van a hacer. Después de eso, se prepararán los primeros competidores y realizarán el ejercicio durante 1 minuto. Al terminar el ejercicio, les daremos sus marcas. Las marcas las llevarán los coaches de posición encontrados. El coach de Pumas CU le contará a Borregos Monterrey y el coach de Borregos Monterrey le contará a los corredores de Pumas CU. Después de esto, llenaremos el formato e iremos haciendo la suma de todas las competencias. A lo largo de la transmisión se irán conectando por posiciones. En este momento tenemos corredores y linebackers. Al terminal se desconectarán y entrarán la línea ofensiva y la línea defensiva. Y así conforme vayamos avanzando. Pues empezamos, coach Alejandro, por favor. Claro que sí, la primera prueba que tendremos entre corredores y linebackers será push-up con hand release, ¿vale? Siempre estaremos revisando el hand release, que sea mostrar las manos en un ángulo de la cámara de 45 grados para ver piernas y ver brazos, completa extensión de los brazos y levantar las manos del suelo. Iniciamos con el video para que lo vean. La ejecución. Máxima extensión de brazos, bajamos pecho al suelo, levantamos manos, ¿vale? Mostrándolos hacia la cámara. Una vez más, completa extensión de brazos, piernas juntas, piernas arriba, rodillas arriba, mostramos las manos hacia la cámara. Perfecto, coach. El coach Alejandro Vázquez llevará el tiempo, lo hará de forma regresiva, contará 3, 2, 1, cuando comencemos, después a mitad en los 30 segundos, los marcará y dirá el final. Comenzamos, coaches, vamos por los corredores de Pumas CU, va Abraham Tello, linebacker de Borregos Monterrey, Alejandro Cavazos Camacho. Listos, competidores, prendan sus cámaras y prepárense para la prueba. ¿Listo, Abraham? ¿Listo, Alejandro? Competidores Tengo, listos. listo. Competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. Treinta segundos.
15. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Buen trabajo, Abraham. Buen trabajo, Alejandro. Marcas, coaches, por favor. 6-3 de Alejandro. Buen trabajo. 6-3. 6-5 de Abraham. Buen trabajo, Abraham. Buen trabajo, Alejandro. Coach Alejandro Vázquez, ¿algo de corregir de esta prueba para los siguientes competidores? No, nada más la cámara de Borregos Monterrey a 45 grados, por favor. Para ver piernas también. Excelente trabajo, muchachos. Buen trabajo, muchachos. Continuamos. Continuamos con Marco Cisneros, de Puma CU. ¿Listo, Marco? Y Eugenio Ordóñez López, de Borregos Monterrey. ¿Listo, Eugenio? Nada más la cámara de Marcos, que está en 45 grados. Eugenio, no ha prendido su cámara. Ordóñez. Eugenio, tu cámara, por favor. Está. Listo. Ahí está, 45 grados. Bien. 45 grados, perfecto. Tengo, listo. ¿Lo tienes, Coach Lozano? Listo. Listos, competidores. Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡30 segundos! ¡15! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! Buen trabajo. 4-9, Eugenio. 4-9, Eugenio. Estás en mute, Jorge. Estás en mute, Coach Jorge. 6-5, Marco. Buen trabajo, Marco. Buen trabajo, Eugenio. Una duda nada más. ¿El push-up tiene que ser el brazo extendido? ¿Todo extendido? Correcto, Coach. El release nos va a dar el conteo, Coach. El conteo. Ah, ok. Muchas gracias, Coach. Bien hecho, buen trabajo. Buen trabajo, Marco. Bien. Buen trabajo, Eugenio. Buen trabajo los dos. Sale, continuamos con nuestro tercer competidor, nuestro tercer corredor, Juan Carlos Ibarra, de Puma CU. Prende tu cámara, Juan Carlos. Bien. Y David Alejandro Villarreal, de Borregos Monterrey. Tu cámara, por favor, David. Perfecto, David. Perfecto, Juan Carlos. Prepárense, por favor. Coach Alejandro, hay nada más. ¿Empezamos desde abajo, Coach, o desde arriba? Coach Alejandro. Es indistinto, Coach. Pueden iniciar desde arriba. Correcto. Listo, Coach. ¿Los tienen, Coach? Sí, estamos listos. Listo. Listos, competidores. Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡30 segundos! ¡15! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! 6-5 de David. 6-5. 6-6 de Juan Carlos.
¿Cómo tal, bajo competidores? Bien, buen trabajo de los dos, buen trabajo. Bien, Juan Carlos, bien, David, buen trabajo. Bien, coach Jorge, buen trabajo. Bien, bien ahí, bien. Perfecto, coaches, con eso terminamos a los corredores. Damos acceso a la línea ofensiva y línea defensiva en la siguiente prueba. Muchísimas gracias, gran trabajo de todos los competidores. Muchas gracias, coaches, que nos acompañaron. Bien, chavos, bien, coaches. Excelente, coaches, gracias. Gracias, coach. Gracias, linebackers. Gracias, linebackers. Gracias, corredores. Buen trabajo. Vamos a esperar unos momentos en lo que ingresan a la sala la línea ofensiva de Pumas CU y la línea defensiva de Borregos Monterrey. Buenas tardes, escucha Magol. Buenas tardes, Jonathan. Coaches, por favor, de posición, revisen en los participantes si ya están sus corredores, ya están toda su línea ofensiva. Deben de sus líos ofensivos. Por favor, revisen. Acá por Borregos Monterrey estamos completos, coach. Gracias, coach. Ánimo y éxito a todos. Estamos completos, coach. Estamos completos, coach. Excelente, coach Jonathan. Coach Álvaro, ¿me ayudas a presentar, por favor, a tus coaches que nos acompañan en la sala? Claro que sí, coach. Ahorita tenemos a nuestro coach de D-Line, Eduardo Araujo, y creo que todavía sigue con nosotros y es nuestro coordinador defensivo, Mario Acevedo. Bienvenidos, coaches. Por Pumas CU nos acompañan los coaches Jonathan Segura, de línea ofensiva, y el coach Luis Rodarte, también de línea ofensiva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, coaches. Buenas tardes, coaches. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la segunda prueba del día de hoy. Es entre línea ofensiva de Pumas CU y línea defensiva de Borregos Monterrey. La prueba es peso muerto con garrafones de 20 litros. Coach Alejandro, seguimos con el video, por favor. Claro que sí. Segunda prueba entre línea ofensiva y línea defensiva. Peso muerto a dos garrafones. El video, ¿vale? Lo revisamos. ¿Vale? Bien importante en esta prueba que los garrafones hagan contacto con el suelo. ¿Qué vamos a evaluar? Subir la cadera y estirarla por completo. Bajamos. Vuelvo a presentar el video. Listo. Perfecto, coach. Nos preparamos, competidores. Por Pumas CU, abre su cámara Gabriel Luna. Por Borregos Monterrey, abre su cámara José Adrián González. Listo, Gabriel. Listo, Adrián. Nos preparamos para la prueba. Coaches, ¿están listos? Listo, señores. Cuando quieran, éxito. Ánimo, señores. Competidores, listos. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡30 segundos! ¡15!
5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ale Adrián González, 58. Coach, tengo a Gabriel Luna con 60, sin embargo no tocan los garrafones el piso. Coach Alejandro. Vamos a penalizarlo con 5 repeticiones, coach. Muy bien. Buen trabajo, Gabriel. Sí. Buen trabajo, Adrián. Buen trabajo, chavos. Buen trabajo. Excelente trabajo. Bien, Adrián. Bien, bien, Gabriel. Coach Alejandro, ahí, ahorita, por favor, con los siguientes participantes, hay que especificarles bien que toquen el garrafón en el suelo y estirar totalmente la cadera. Claro que sí, coach. Se prepara Emiliano Palacios, de Pumas CU, y Eduardo Esculi Manso, de Borregos Monterrey. Claro que sí, muchachos. Vamos a poner atención. Voy a volver a reproducir el video. ¿Vale? Es bien importante que el garrafón toque el suelo y haya una completa extensión de cadera, ¿vale? Para que las repeticiones cuenten y no haya penalización. El garrafón en todo momento, cuando baja, toca el suelo, subimos, estiramos cadera por completo. Gracias, coach. Listo, Emiliano, listo, Eduardo. Prepárense para el ejercicio. Listos, coaches. Coaches, ¿están listos? Ánimo, señores. Competidores, ¿listos? Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡30 segundos! ¡15! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Eduardo, 48. 59, Emiliano. Buen trabajo. 59. Buen trabajo, Emiliano. Buen trabajo, Eduardo. Vamos con el tercer competidor. Por Pumas CU tenemos a Alberto Valdés. Por Borregos Monterrey, Oscar Adrián Soto Garza. Listo, Alberto, cámara encendida. Oscar, cámara encendida. Perfecto. Listos, competidores. Listo, coach Alejandro. ¿Los tiene, coaches? Listos, competidores. Listo, éxito. Listos, competidores. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Estira tu cadera. ¡30 segundos! Hay que extender la cadera, por favor. ¡15! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Oscar Soto, 50 repeticiones. Buen trabajo, Oscar.
55 de Alberto, sin embargo, en varias no tocó el piso del garrafón otra vez. Analizamos con 5, coach. 50. 50 y 50. Buen trabajo, Alberto. Buen trabajo, Oscar. Seguimos con los con el cuarto competidor por Puma CU, Pablo González. Por Borregos Monterrey, Diego Medina. ¿Listos? Listo, Pablo. Listo, Diego. Competidores listos. Iniciamos en 3, 1, tiempo. Hay que extender la cadera. ¡15 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! Diego Medina, 53 repeticiones. ¡Buen trabajo, Diego! 54 repeticiones de Pablo. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, Pablo! ¡Buen trabajo, Diego! Vamos con nuestro quinto participante por Puma CU. Tenemos a Marcos Cortés. Por Borregos Monterrey, Alan Centeno Mena. ¿Listos, competidores? ¿Los tienen, coaches? Competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡30 segundos! ¡15! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! 58 repeticiones, Alan Centeno. ¡Buen trabajo, Alan! 58 repeticiones, Marcos. ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo, Alan! ¡Buen trabajo, Marcos! Vamos con el último competidor de línea ofensiva contra línea defensiva. Por Puma CU es Julio García. Por Borregos Monterrey, Adrián Patricio Flores. Listo, Julio. Listo, Adrián. Necesito la cámara más abajo de Adrián. Estás muy bien. Listo, Adrián. Listo, Julio. Listo, dale, coaches. Listo, coaches. Pon los garrafones abajo, Adrián. Vale. Competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Estira la cadera.
30 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Adrián Patricio, 50 repeticiones, pero hubo varias veces que no tocó los garrafones el suelo. Buen trabajo, Adrián. Julio, buen trabajo, 64 repeticiones, 6-4. Buen trabajo, Julio. Buen trabajo, Patricio. Coach Alejandro, ¿hay penalización? Para el competidor de Borregos Monterrey, vamos a penalizarlo con 5 repeticiones. 45 por no tocar ahí. Correcto, coach. Perfecto, terminamos con la línea ofensiva. Muchas gracias, coach Eduardo Araujo. Muchas gracias, coach Jonathan Segura, coach Luis Rodarte. Competidores, excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, coaches. Muchas gracias. Coaches, muchas gracias, un gusto. Gracias, buen trabajo. Buen día. Igualmente, un gusto. Buen trabajo, buen trabajo. Terminamos con la prueba de peso muerto entre línea ofensiva y línea defensiva. Vamos con los receptores de Pumas CU y los cornerbacks de Borregos Monterrey. Ya tenemos aquí a nuestro coach de Divis, Sergio Cantú, y nuestro coordinador defensivo, Mario Acevedo. Checo, cuando estén todos tus chavos, por favor, avísanos. Coach, ¿sí pueden reproducir el video de muestra? Claro. Claro que sí. Vamos a esperar unos segundos, coach, en lo que se conectan todos. Y ahorita ponemos el video para ver cómo lo vamos a hacer. Aún seguimos teniendo gente entrando. Falta uno. Ya está, estamos completos. José Ruiz. Está José Ruiz, Daniel de la Concha, Pierre Liz, Juan Pablo Rivera y Patrick Fernández. Igual ya estamos completos. Listo, Álvaro, estamos completos. Sí, listo, coach. Canales, cuando quieras. Muchas gracias, coach. Perfecto, listo, coach Alejandro. Vamos a comenzar la tercera prueba del día de hoy. Es entre receptores de Pumas CU y cornerbacks de Borregos Monterrey. La prueba en la que van a competir son burpees. Coach Alejandro, por favor, checamos el video. Así es, el día de hoy los receptores contra los cornerbacks se van a enfrentar en la prueba de burpee sin salto, ¿vale? Las especificaciones, bajar el pecho, extensión completa, ¿vale? Lo que vamos a evaluar es la vertical del cuerpo, ¿vale? La vertical del cuerpo, ¿vale? Es lo que vamos a evaluar. Nuevamente el video. Listo, coach. Perfecto. Coach Álvaro, por favor, nos presentas a tus coaches.
Claro que sí, tenemos aquí a mi compañero Sergio Cantú, coach de DBs de Borregos Monterrey. Buenas tardes, coaches. Buenas tardes, coach. Bienvenido, ¿listo? Coach, bienvenido, coach. Perfecto, vamos a iniciar la prueba, nos preparamos los primeros competidores. Listo, listo, José Ruiz de Puma CU contra Juan Antonio de Borregos Monterrey. Listo. Coach Belmonte, ¿me ayudas con el conteo, por favor, de Juan Antonio? Sí, coach. Muchas gracias, coach. ¿Están listos, coaches? Listo, coach. Competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Completa vertical del cuerpo. ¡30 segundos! ¡15! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Marca. Buen esfuerzo, chavos. Marca, coach. Juan Antonio. Buen trabajo, muy buen trabajo. 36 repeticiones. 36, José Ruiz. ¿Cuántas, Juan, coach, César? 35, coach. 35, ¿correcto? 36 y 35. 36 y 35. Estoy en lo correcto. Dale, pues. Buen trabajo, José. Buen trabajo, Juan Antonio. Coach Alejandro, ¿alguna corrección de los movimientos? Solamente recordar que la repetición cuenta cuando el cuerpo hace la vertical completa. Sin brinco al final. Correcto, coach. Nos preparamos los segundos competidores. Por Puma CU, Daniel de la Concha. Por Borregos Monterrey, Patricio Santisteban. Listo, Patricio. Listo, Daniel. ¿Están listos, coaches? Competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡30 segundos! ¡15! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Hubo un tema ahí, me parece que se congeló un poco la cámara, Daniel, coach. Sí, no pude llevar el conteo porque se le trabó demasiado la cámara al jugador de Pumas. Que es la primera vez que nos pasa en este momento. Para el resto de los competidores, por favor, lleven su propia cuenta, por si llega a pasarnos algo de esto, de que se congelen o se llega a caer su cámara o cualquier inconveniente. Daniel, prende tu audio, por favor. ¿Cuántas repeticiones hiciste? Daniel de la Concha. De hecho, sigue congelado. Mientras, coach Belmonte, por favor. Patricio, 33. Buen trabajo, Patricio.
Buen trabajo, Patricio. Daniel, prende tu audio, por favor. ¿Cuántas repeticiones hiciste? Daniel de la Concha. Otra vez, por favor, no te escuchamos. 35. ¿35? 38. Correcto. Daniel, 35. Por favor, coach, llévenle su marca. Por favor, competidores, lleven su propia cuenta por si llega a pasar estas cosas. Siguientes competidores, vamos con Juan Pablo Rivera por Pumas CU y Rubén Cueva por Borregos Monterrey. Es Santiago Castañeda, coach. Perdón, coach. ¿Es Santiago Castañeda? Sí. Perfecto. Juan Pablo Rivera de Pumas CU y Santiago Castañeda de Borregos Monterrey. Listo, Santiago. Listo. Listo, Juan Rivera. ¿Los tienen, coaches? Competidores listos. Competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡30 segundos! ¡15! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Santiago Castañeda, 33. Buen trabajo, Santiago. Igual para Juan Pablo, 33 repeticiones. Buen trabajo, Juan Pablo. Buen trabajo, Santiago. Perfecto. Vamos con nuestro último participante de los receptores. Por Puma CU, Patrick Fernández. Por Borregos Monterrey, Gabriel Santiesteban, coach, ¿o quién va ahí? No, va Eduardo Castillo. Eduardo Castillo, correcto. Faltan dos competidores, sí, coach. Eso te iba a decir, faltan dos competidores. Dale, Patrick, dale, Patrick. Correcto, Patrick. Contra Eduardo Andrés. Listos. Listo. Listo, coach Andrés. Llevas, por favor, a Eduardo. Listo. Listo. Venga, Patrick. Listo, Lalo. Listos. Competidores listos, competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡30 segundos! ¡Boki! No, déjalo. Mira, ¿por qué me quité los pelos? Porque quiero. ¡15! ¡5, 4, 3, 2! 1, tiempo. 33, Lalo, y por ahí se trabó un poquito el internet. Igual 33, coach. Eduardo, ¿cuántas contaste? Por favor, prende tu audio.
Mande, coach. ¿Cuántas contaste? 36. 36. ¿Quedan las 36, coach? ¿Y Patrick, 33? Así es, coach. Correcto. 36 y 33. Buen trabajo. Buen trabajo ambos. Buen trabajo. Bien, bien de los dos. Bien, Patrick. Bien, Lalo. Coach Cantú, coach Andrés, ¿falta alguien? Sí, falta uno más. Sí. ¿Rubén? Perfecto, Rubén. Prende tu cámara, por favor. Y coach Andrés. Sí. Falta Brett, ¿verdad? Sí, debe de estar ahí Brett listo. Y Juan Pablo Santiesteban. Perfecto. Brett, por favor, prende tu audio. Digo, prende tu cámara. Sí, coach, y aquí estoy. Juan Pablo, listos. Listo, coach Alejandro. Listo, coaches. ¿Listos, coaches? Dale, Brett. Competidores, ¿listos? Listo, Pablo. Iniciamos en 3, 2, 1, ¡tiempo! Completa extensión, completa extensión. Hay que estar verticales, Juan Pablo. Treinta. Quince. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Treinta y siete repeticiones, coach. Buen trabajo, Brett. 31 de Juan Pablo. Buen trabajo, Juan Pablo. Buen trabajo, competidores. Muy buen trabajo, chavos. Excelente trabajo. Buen trabajo, bien. Con ellos terminamos, Lalos, nuestra tercera prueba de burpees entre receptores y cornerbacks. Muchas gracias, coach Cantú. Muchas gracias, coach López. Muchas gracias. Muchas gracias, competidores. Buen trabajo. Se queda Sergio, ¿verdad? Sí. Para los safeties, se queda mismo coach. Perfecto, coach. Gracias, Juan Pablo. Buen trabajo. Terminamos la prueba entre receptores y profundos de burpees y vamos con nuestra cuarta prueba del día, que es entre powerbacks y safeties de Borregos Monterrey. Damos unos minutos en los que se salen unos y entran los otros. Coach Armando, coach Cantú, por favor, revisen a sus competidores. ¿Qué tal? Buenas tardes, el coach Armando López. Están los dos que van a participar, pero falta el reserva. Ya con eso podemos empezar, ¿no? Me parece que ahora tenemos aquí, coach, en la sala de espera. ¿Es Joel? No, Joel es coach. Ramiro González. Sí, de todos modos ya podemos comenzar con ellos. Sí. Perfecto. Vamos a empezar la cuarta prueba del día de hoy entre powerbacks de Puma CU y safeties. Igual nos acompaña en la sala el coach Cantú de Borregos Monterrey, el cordón defensivo, el coach Mario Bonks, y de Puma CU, coach de powerbacks, coach Armando López. Bienvenidos, coaches. Coach Alejandro. Claro que sí. Vamos con la siguiente prueba entre powerbacks y safeties, ¿vale? Vamos a evaluar una sentadilla frontal con garrafón, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a evaluar en esta prueba? Vamos a evaluar el romper los 90 grados, el ejercicio que más se asemeja a lo que vamos a evaluar es una sentadilla con un Kenneth Bell, ¿vale? Bien importante mantener recta la espalda, ¿vale? Extensión completa de cadera, bajar y romper los 90 grados con la parte trasera de nuestras piernas.
Bajamos, rompemos 90 grados y la repetición cuenta. Rompiendo los 90 grados es como cuenta nuestra repetición. El garrafón va a ir al frente, pegado al pecho, ¿vale? Con la boquilla hacia arriba. Correcto, coach. Correcto, vamos a comenzar la prueba. Por Pumas CU tenemos a nuestro capitán Alejandro Prado. Por Borregos Monterrey tenemos a Fabricio Mejía. Esta prueba la vamos a evaluar de costado, es decir, nos tienen que dar su costado para que podamos ver que bajan a 90 grados. Así es. Coaches, más separado, Fabricio, por favor. Gracias. Coaches, ¿listos? Listos. Competidores, ¿listos? Boquilla hacia arriba, Fabricio, por favor. Tiene que estar vertical el garrafón, Fabricio. Así. Así mero. No, estaba bien la cámara para que se vea tu cadera. Ahí estás bien, Fabricio. Ahí está bien, en capitán. ¿Listos, coaches? ¿Listos, coaches? Listos. Listo. Competidores, ¿listos? Competidores, ¿listos? Iniciamos en 3, 2, 1, ¡tiempo! No hay extensión de cadera, coaches. Extiende tu cadera. Igual, Fabricio, extensión completa de cadera, por favor. ¡30 segundos! ¡15! Hay que bajar la cadera. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Coach Cantú. Le conté 70 repeticiones, pero no hay ni rompiendo paralelo ni extensión de cadera. Penalizamos, coach Alejandro. Coach Armando López. Fabricio, 57. Penalizamos, coach Alejandro, ¿con cuántas? Con 5 al de Pumas y con 5 a Fabricio. Entonces quedaríamos en 65. ¿Y Fabricio, coach? Tenía 57. 52, entonces. Buen trabajo, competidores. Buen trabajo. Buen trabajo, Fabricio. Buen trabajo, Alejandro. Vamos con los segundos, coaches. Tenemos a Eduardo Ortiz de Pumas CU. Listo, Eduardo, ve preparando tu cámara, por favor. Iván Covarrubias de Borregos Monterrey. Listo, Iván. Bien importante, muchachos. Ya lo escucharon. Completa extensión de cadera y romper el plano de los 90. ¿Vale? La sentadilla. Boquilla de garrafón arriba. ¿Vale? Éxito a los dos. Listo, Iván. Listos, coaches. Listos, coaches. Competidores, listos. Iniciamos en 3, 2, 1, ¡tiempo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay que extender la cadera. Extiende la cadera, Eduardo. ¡30 segundos! Cuarenta,
15 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Sesenta y siete repeticiones, coach, pero igual, no hay extensión de cadera. 61, Iván. 61, borregos. 67 con penalización de 5. Ale, 62. Bien, Eduardo. Bien, Iván. Buen trabajo. Bien, chavos. Muy bien. Excelente trabajo. Muchas gracias, Coach Cantú. Muchas gracias, Coach López. Buen trabajo, muchachos. Excelente. Vamos a... Con este hemos concluido nuestra cuarta prueba, que fue squat con garrafón. Y vamos por la última prueba del día de hoy entre los quarterbacks de ambos equipos. Vamos a... Damos acceso en la sala a los quarterbacks. Muchas gracias, Coach Cantú. Muchas gracias, Coach López. Buen trabajo. Gracias, Coach Eco. Gracias, Coach. Muchas gracias. Aquí incluimos quarterbacks y kickers, ¿verdad? Sí, Coach, correcto. Damos unos minutos en lo que se conectan. Coaches de posición, por favor, revisen a sus participantes. Sí, coach. Buenas tardes. Buenas tardes, coach. Buenas tardes, coach. Leonardo Garza ya está conectado, coach. Correcto, coach. ¿Nos falta alguien, Joel? Jared Rincón. Coach Joel, ¿ya están tus participantes? Todo bien, ya. Estamos Leo y Sebastián. Gracias, coach. Coach Alonso, Jared te comentaba que se está conectando, que tiene unos problemas ahí de conexión. Sí, tiene un problema de modem y ya está reiniciando su modem. Ahorita mismo le vuelvo a escribir. Correcto. Con esta prueba concluimos el día de hoy, el día 1 de 2, entre la ofensiva de Pumas CU y la defensiva de Borregos Monterrey. Terminamos con los quarterbacks en la prueba de sit-ups. Coach Álvaro, nos presentas al coach que nos acompaña, por favor. Creo que sí. Tenemos aquí a mi compañero Joel Nogueda, coach de quarterbacks, y también nos apoya con los receptores. Bienvenido, coach. Gracias. Bienvenido, coach Joel. Por Pumas CU nos acompaña el coach Francisco Alonso, coach de quarterbacks. Bienvenido, coach. Gracias, coach. Buenas tardes, coaches. Buenas tardes, chavos. Perfecto. Listo, coach Alejandro. Vamos a comenzar. Y yo creo que ya está listo, Jared. Comenzamos, coach. Estás en mute, coach Alejandro, ya para poner el video de sit-ups. Perfecto. Listo, coach. Siguiente prueba. Quarterbacks contra quarterbacks. Vale, vamos a hacer... sit-ups mariposa, ¿vale? Sit-ups mariposa, ¿dónde o qué es lo que vamos a evaluar? Que la espalda toque el suelo y al subir toquemos las puntas de los pies. Tocamos puntas de los pies, mis omóplatos tienen que hacer contacto con el suelo, ¿vale? Al regresar. Nuevamente, regresamos. ¿Van a tocar el suelo, coach? ¿O la punta, coach, de los pies? Esa, la punta de sus pies. Correcto. Excelente. Por favor, acomoden su cámara. Es importante este ángulo de la cámara que pueda ver que bajen totalmente, que sus omóplatos toquen el suelo y ver que puedan tocar las puntas de sus pies. Vayan acomodando su cámara, quarterbacks, por favor. Y se prepara Jared Rincón y Sebastián Hernández.
Leonardo, apaga tu cámara, por favor. Yedet Rincón, ¿listo? Prende tu cámara. Me parece que se desconectó. Pero... Ah, no es cierto, ya está listo, ya está listo. Ya listos, coach. Listo, coach Alejandro. ¿Listos, coaches? ¿Listo, Sebastián? ¿Listo, Ricardo? ¿Listos, competidores? Iniciamos en 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡30 segundos! ¡15! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! Marcas, coach. Coach Joel. 55. Tocó las, no tocaba las puntas, tocaba los talones apenas. Pero sí, como ustedes. Penalizamos, coach. 50. 50, Ricardo. Buen trabajo. ¿Listo, Sebastián? ¿Cuántas, coach Alonso? 56. 56. Correcto. Sebastián 56. Ricardo 50 ya con la penalización. Buen trabajo, Ricardo. Buen trabajo, Sebastián. Buen trabajo, chavos. Buen trabajo. Buen trabajo, chavos. Se prepara Leonardo Garza por Pumba CU y de Borregos Monterrey. ¿Quién es coach? Coach Álvaro. Va a ser Cristian Corral, ¿verdad, coach Joel? No veo a Leo. Estás muteado, coach. Sí, es Cristian Corrales, nada más está. No, no está Leo. Listo, Cristian. Listo, Cristian. Listo, Leonardo. ¿Listos, coaches? ¿Competidores listos? Dale un segundo a Cristian, coach, que se está acomodando. ¿Listo, Cristian? ¿Listo, Leonardo? Perfecto, coach. Listos. Iniciamos en 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡30 segundos! ¡15! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Coach Joel. 56. ¿5-6? Sí, señor. 56, Leonardo. Coach Alejandro. Yo, perdón, coach Francisco. 45. A veces no tocaba las puntas y se le recorrió demasiado el tapete y no se lograba ver realmente si llegaba a tocar las puntas. Está bien, coach. Lo dejamos en 47. Coach Alejandro. 47, Cristian. 47. 47, Cristian. Leonardo, 56. 47, coach Alonso. 47. Gracias, coach. Perfecto. Bien, Leonardo. Bien, Cristian. Buen trabajo los dos.
Con esta prueba damos por concluida el día 1 de 2 entre el encuentro atlético entre Pumas CU y Borregos Monterrey. Muchas gracias, Coach Álvaro. Es un placer poder competir contra ustedes. Muchas gracias, Coach Joel, por acompañarnos. Muchas gracias, Coach Alonso. Coach Álvaro, si gustas decir algo para despedirte. Pues nada más, muchas gracias por la invitación y pues aquí vamos a estar el día de mañana, Coach. Muchas gracias, Coach Álvaro. Hasta luego. Gracias, Coach Joel. El día de mañana, a la misma hora, tendremos el encuentro atlético entre la defensiva de Pumas CU y la ofensiva de Borregos Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos. Buen trabajo a todos. Muchas gracias, coaches. Muchas gracias, jugadores. Nos vemos mañana. Gracias, coaches. Gracias, jugadores. Gracias. Buenas tardes. Gracias, coaches.